Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 28 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, doctor Mariano Favaloro. Locución, Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios AM1220. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como siempre, con profesionales del Hospital Público y de reconocidas entidades. Ustedes saben que, bueno, a menudo digo, tenemos en todos los programas un profesional del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, hospital que guardo un hermoso recuerdo, ya que en mis 10 primeros años yo digo que hice la formación de periodista médica dentro del hospital, al igual que el Santoyani en forma paralela. Hoy nos visitan el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular, es nuestro columnista de lujo, y va a hablar acerca del Premio Nobel de Medicina, bueno, que fueron 3 investigadores, ¿no es cierto? Algo muy importante. También estamos con el doctor Silvestre Eduardo, que es médico pediatra, jefe de atención ambulatoria hospitalaria del Hospital Garrahan. Bien, perdón, continúo. También la doctora Ana Bonsignore, que es pediatra. También el Batria, que ella nos va a decir de qué se trata, y es consultora del área de internación del Hospital Gutiérrez. El tema, trastornos alimentarios en los niños y su incursión en los medios de comunicación. Y el doctor Silvestre va a hablar acerca de que realmente es necesario que el niño con una enfermedad crónica sea hospitalizado, o sea, de por vida, ¿no es cierto?, o muy seguido. Nos va a indicar los pros y los contras. Y ya le doy los buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás, bueno, Mariano? Muy bien, por suerte, muy bien. Yo recordando a Confucio. Bien, bueno, uno dice de pronto, y lo tomamos con risa, ¿no es cierto?, que los años no vienen solos y las lagunas. Unos mentales tampoco. Uno está pensando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Mira, Mariano, yo te diría con total soltura que estoy en un momento de estrés y que estoy tratando de sobrellevarlo muy bien, porque tengo un lindo carácter, realizo lo que amo, ¿no? Amo. Para mí esta hora son 10 años... 10 horas de psiquiatra. Así que bueno, bien. Mariano, bueno, es importante reconocer que uno tiene estrés. Por supuesto. Porque tiene el diagnóstico y puede hacer algunas cosas como para mitigarlo, ¿no? ¿Qué querés decir, Mariano? Para que te entienda, ¿qué me quisiste decir? No, que entonces uno sabe que tiene estrés y bueno, y trata de hacer las cosas como para evitar todos los inconvenientes que uno pueda, sí. No sé, tranquilizarse dentro de lo posible. Sí. Hay cosas que uno no las puede manejar y bueno, no puede evitar, sí, tener el estrés. Exacto. Pero bueno, pero hay cosas que sí, que se pueden manejar de una manera como para que uno tenga menos consecuencias del estrés. Exacto. Pedir ayuda, ¿no es cierto? También. Que es importante, de pronto si uno nos puede salir de un estrés. Yo digo que tengo un estrés postraumático y que realmente tendría que pedir una ayuda, porque como la audiencia sabe y vengo repitiendo hace 8 meses,
yo me descubrí fiebre mediterránea familiar. Entonces fue un shock. Primero, el haberlo descubierto yo y no un médico. Y segundo, el decir, llegué, gracias a Dios, nada más que a Dios y a mi gran amigo que amo, que es Google. Entonces, muchas veces cuando uno sabe entrar a Google, porque hay muchas cosas que no son ciertas, tratar de llegar a los papers, a bibliografías con grupos que han estudiado en el exterior, ¿no es cierto? Del exterior, no en el exterior, porque acá no hay médico con pacientes, y eso es muy, pero muy, muy, muy difícil, ¿no? El que empiecen a, con un ADN en mano, ¿no es cierto? Se dice un análisis genético en mano. Es muy difícil el hecho de confiar nuevamente en los médicos, y más que son mis amigos, y yo creo que esa parte está totalmente superada, que tenía que ser de esa manera, que yo tenía que estar en periodismo médico para llegar a mi enfermedad, que... porque si no, digo, si me gusta tanto la medicina, ¿por qué no estudié medicina? Entonces, en la vida todo tiene un porqué. Esto me dirijo a todas esas personas que tienen POF, que son enfermedades poco frecuentes, como en este caso fiebre mediterránea familiar, que le dicen que está estresada, que vaya a un psicólogo, que vaya a un psiquiatra, que no puede tener tantos dolores juntos, y después descubren que la pobre persona tiene una enfermedad. En el mejor de los casos se descubren. Enfermedades raras hay entre 6.000 y 8.000, o sea, muchísimas. Y el médico no tiene por qué estar preparada en todas, pero sí lo digo, y muy a menudo, que generalmente en la mayoría de las prepagas y obras sociales el médico tiene 7 minutos para atender al paciente, cuanto mucho 15, una barbaridad, y no puede investigar mucho. Y cuando hay algo raro, y realmente hay mucho estrés por todo lo que estamos pasando en el país, en la familia, en la sociedad, tendría que tener una visita, una primera visita al paciente, de mínimo media hora para poder arribar a un diagnóstico, porque las máquinas son muy buenas, las tomografías, las etcétera, etcétera, pero la vista del médico y la seguridad que le transmite y debe transmitirle el médico al paciente, pienso que eso es muy, pero muy importante. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero yo las corto enseguida, hago la poda, aunque en septiembre no se puede, y vamos a hacer el primer corte y luego continuamos. Bueno, cómo no. ¿A vos te parece, Mariano? ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 154-989-0420. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud. Doctor Mariano Favaloro, ¿quería hacer un aporte? Bueno, yo de las palabras que dijiste en el primer bloque quería hacer dos comentarios. Primero, que este es un axioma de Perogrullo: nadie va a diagnosticar lo que no conoce. Entonces, como enfermedades poco frecuentes, tampoco se conocía prácticamente, y casi tampoco se conoce todavía mucho acá en la Argentina. Y donde se ha estudiado y se conoce mucho es justamente en toda la zona del Mediterráneo, donde está el mayor
la concentración de los casos. Nuestra que madre patria. Ha tomado toda la multiétnico. Sí, en España hay muchos casos. Sí. Y ahora hay en el grupo árabe también hay muchos casos. Sí. Entonces, por eso era de diagnóstico más difícil para el que no lo conoce, obviamente, y que no lo va a estudiar. No encontramos lo que no buscamos, obviamente. Totalmente. Uno. Y segundo, el segundo comentario también muy cortito, sí, es que veo como que tenés inclinación por mirar el vaso medio vacío. Yo miraría el vaso medio lleno. ¿Basado en qué? En esto. La enfermedad la tenés. Entonces, eso ya no lo podés cambiar. Entonces, no podés luchar contra eso. Entonces, sabés que tenés esa enfermedad y no digo que sea una alegría saberlo, pero sí que vos estás ahora sabiendo algo que te puede ayudar a tratarlo. Al saber, a podés no morir, tratarlo. A no morir. Y eso es muy importante, sí, también. Es muy importantísimo. Pero yo te, entonces, perdóname, yo vería el vaso medio lleno, sí, y diría, bueno, ahora lo puedo tratar y puedo mitigar lo que antes no podía tratar y no lo podía mitigar. Bien, yo te cuento y cuento a la audiencia. No lo digo por mí. No lo digo por mí, porque gracias a Dios soy periodista médica y estoy rodeado de gente como vos. Y llevo realizada 8.800 entrevistas. Yo lo digo a la gente que nos está escuchando, que no tiene la posibilidad que tuve yo de seguir viviendo. Porque si bien los médicos no tienen la posibilidad de saber las 6.000 o 8.000 enfermedades raras, el hecho de ver un paciente y decir, acá hay algo raro, y ahí me dirijo los médicos, que piensen, o sea, el latiguillo no es para los pacientes ni es para mí, que piensen en lo raro, porque lo raro existe, y cada vez más, porque hay 8.000. Yo me hubiese muerto como mi padre a los 56 años, mi abuelo a los 44 y mi bisabuela a los 42, de un pico hipertensivo. Porque vos bien lo sabés que yo en un mismo día tenía 17, 18, 14, 19. Y estaba hinchada con un embarazo como de 4 meses. Me sentía muy mal. Y esta enfermedad, si uno no la trata a tiempo, termina en amiloidosis. O sea, si yo no me moría de un pico hipertensivo, me moría de un pico hipertensivo, iban a pensar que yo no tomaba la medicación, como decíamos de mi papá, o comía con sal. Claro. Entonces, mi mensaje, gracias a Dios yo estoy contenida, pero gracias a Dios que tengo un micrófono para que los médicos y más la gente que en este momento pulula con fibromialgia y polimialgia, que ninguna de las dos fueron declaradas enfermedad y que un 30% pueden llegar a tener fiebre mediterránea familiar, porque no puedo ser la única paciente en la República Argentina. Me estoy moviendo con muchísima gente, con un grupo de 8 profesionales, y todavía no pude encontrar un médico que diga, fulano de tal, lo estoy tratando con fiebre mediterránea familiar y tengo el estudio genético en la mano. Entonces, lo que yo hago, docencia desde el micrófono. De ninguna manera me siento mal con los médicos que me rodean porque no tienen la culpa. No buscar culpables. Yo tengo mi medicación, mi paliativo, ya salió una medicación y de esto no voy a morir. Pero quiero ayudar a la gente, Mariano, nada más que eso. Mariano, por favor, te lo pido, empezá con el tema, porque si no va a ser un tema especial para FMF y ya no. Bien. Bueno, Premio Nobel de Medicina, que se entregó ayer, sí, en Suecia, o se anunció, a 3 investigadores, sí, genetistas, que se dedicaron a observar y a usar experiencias previas de otras observaciones. Sí. Y la base de todo esto es el estudio de los relojes biológicos o el reloj biológico que hay en la naturaleza, tanto para el reino animal como para el reino vegetal. Las primeras observaciones desde hace más de un siglo era por qué, por ejemplo, ciertas flores o ciertas plantas se abrían de día y se cerraban de noche. Y después, lo que ayudó mucho también es que esas plantas las ponían encerradas a la oscuridad y cumpliendo el ritmo horario circadiano, que se llama, o sea, el horario de las 24 horas, se abrían y se cerraban en la oscuridad.
Entonces dijeron, aquí hay algo más. ¿Y por qué cambia la conducta de acuerdo a los horarios diurnos o nocturnos de la mosca drosófila megalogaster, que es justamente la especie más estudiada? Y entonces quiere decir que no es la mosca común que conocemos nosotros. La mosca de la fruta. Es perfecto, la mosca de la fruta. Que es más fácil, bien. Pero, digamos, yo digo, para que quede la información de que cuál era la especie más estudiada, es la más fácil de estudiar. La mosca de la fruta. La mosca de la fruta. Muy bien. Y entonces se vio, se empezó a estudiar y se hicieron entonces todos los hallazgos con el descubrimiento de la genética. Ya en el año 80 se empezaron a buscar los espacios dentro de los genes, que antes de tener el genoma humano en el 2003 al 2007, que se terminó de armar completamente, pero se empezó a encontrar lugares que producían ciertas proteínas que activaban una proteína que ejercía de reloj biológico, o sea, activaba la célula de día y luego la ponía dormida a fabricar la proteína para el próximo día a la noche. Entonces, en base a eso, se descubrió una cascada de genes. Uno que es el que produce la proteína. Hay otro gen que es el que modula la fabricación de la proteína. Y hay un tercer gen que produce una tercer proteína que es la que modula el efecto sobre el cuerpo humano, sobre todo en los órganos, porque no te olvides que este efecto circadiano modula la formación de todas las hormonas, la modulación del sueño, del ritmo cardíaco, porque a la noche tenemos menos ritmo cardíaco y menos presión, porque a la noche se altera la diuresis y aparecen otras hormonas, etcétera, etcétera. Todo esto está hecho por esta cascada de reloj biológico que existe en todas las células. Y es muy importante también porque explica el jet lag, eso que volás 6 horas o 8 horas de diferencia de por ejemplo, uno va paralelo a Italia y tiene 5 horas de diferencia con Argentina. Claro, y se te altera y no se te altera no el sueño, a, se altera a todo. A la China que tiene 11 porque es tremendo. Hasta que volvés a sincronizar tu reloj biológico con el día y la noche. Ahora, de yo te lugar. Voy a hacer una pregunta. Fueron 3 los investigadores, ¿no es cierto? Sí. Vos estás hablando de uno de ellos. No, de los 3. De los 3. ¿Y cómo se llaman? ¿Tenés los nombres? Sí. Sí. Jeffrey Hall, Michael Resbos y Michael Young. Bien. 2 son americanos. De Michael Young, lo escuché en otras investigaciones. Sí, 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 investigué muchas sí. cosas, a algunas sí. otras cosas. A sí, los sí. dos otros no. Te hago una pregunta. A ver, todo por ignorante, ¿no es cierto? Porque ignoro en el tema. ¿Para qué le sirve esto al ser humano? Sirve para poder en un futuro modularlo. Ahora, ¿qué quiere decir? Esa es la cosa que vos siempre me preguntás. Estos son pasos que da la ciencia. Perfecto. Y que no tienen ninguna aplicación inmediata ahora. No, no, no. Es conocimiento. No. Pero en base no a estos conocimientos... Porque la gente dice, a mí que me importa. Con sino... otros conocimientos más, sí. Seguramente en el futuro se podrá hacer algunas cosas mucho más útiles y beneficiosas para el género humano. No es de aplicación inmediata, no, obviamente. No, yo no te hablo, ya lo aplicamos. Es una acumulación de conocimiento. Yo te digo, doña Teresa, que nos está escuchando, dice, ¿para qué interesa esto? Para explicar muchas cosas, muchas enfermedades, y por qué también tiene alteraciones, y la gente que tiene horarios rotatorios nocturnos, bien, tiene más obesidad, tiene más diabetes, tiene alteraciones del sueño, obviamente. Perfecto. Y tiene inestabilidad emocional. Por ejemplo, uno que está trabajando como, ¿cómo se llaman las personas? Enfermeras, que rotan día, noche, día, bueno, noche. Pero día, lo noche. Más común cuando cuidan los coches, ¿cómo se llaman? Las guardias, en general, que están a la noche. O sea, los cuidacoches. Lo que tienen el garage que cuidan los coches. Sí. ¿Está? Cuidacoches. Los garayistas. Bueno, no es... entonces, pero lo podemos son todos aplicar, los que hacen guardia a la noche. Lo tenemos que explicar así para que se entienda. Sí, sí. Entonces, yo te voy a hacer otra pregunta, que era la que te quería hacer. Por ejemplo, las nutricionistas dicen, no hay que marear al reloj biológico.
y comer cada 4 horas. ¿Por qué? No tenés por qué saberlo, pero ¿cómo se aplica esto? No, más que al reloj biológico, a todo el metabolismo. Porque uno comiendo cada 4 horas come menos de golpe, para que la gente entienda. Bien. Y entonces el metabolismo es constante, suave, para que la gente también entienda. Bien. Y no tiene alteraciones metabólicas como acumulación de lípidos que van a depósito cuando Bien. Uno come mucho, y sobre todo a veces hay mucha gente que come una sola vez en las 24 horas. Sí, muchísima. Etcétera. Y por ejemplo, acaba de salir otro trabajo ahora, que me llegó la publicación hoy, donde hablan de justamente, de pura casualidad, porque no tiene ninguna relación con esto del Nobel de Medicina, pero que habla de que cuando uno hace una comida muy abundante y muy nutritiva en el desayuno, baja muchísimo la incidencia de las alteraciones metabólicas y baja muchísimo la incidencia de arteriosclerosis. Y claro, porque cortamos el ayuno, por ejemplo, en mi caso, yo corto el ayuno con un té con 3 galletitas, y está mal, porque ayuné 12 horas, ¿no? O 8 horas, o 10, la que haya dormido. Claro, pero además uno después entra a trabajar y tiene el metabolismo muy atrasado, porque no tiene sustrato para tener energía. ¿Qué es lo que pasa con los chicos en el colegio también cuando no desayunan bien a la mañana? Exacto. Bueno, todo eso está explicado también en parte por el reloj biológico, y se sabe todos los beneficios que tiene el desayunar ahora, con otro trabajo más que lo demuestra con números, amplias estadísticas. Bien. Un trabajo manejado por el doctor Valentín Fuster, que es el que está haciendo más estudios de prevención arteriosclerótica. Sí, la última, porque ya nos excedimos. Yo digo, lo que es la investigación, ¿no es cierto? Que no le damos el valor muchas veces el ciudadano común, porque ¿a quién se le ocurriría investigar la mosca de la fruta? ¿No? Entonces, lo que pasa es que la mosca de la fruta se vio que tenía alteraciones con el tiempo en la forma de volar, la frecuencia del vuelo y en la dirección del vuelo. Bien. Entonces se tomó como ejemplo porque había una evidencia muy grande de la relación entre los tiempos meteorológicos, digamos así, del día noche y la actividad de la mosca. Bien. Y en base a todo esas la flor que se abre y se cierra, etcétera, etcétera, se empezaron los estudios. Es decir, el ejemplo de la naturaleza provocó el estudio, explicar. Lo que hace la ciencia es explicar, y si puede, mejorar los efectos negativos que puede tener ciertos descubrimientos para mejorar la actividad del hombre. Benditos sean los científicos, y con esto terminamos la nota, realmente. Y estos son pequeños escalones hasta llegar un día a algún resultado o alguna utilidad. Una aplicación. Muy importante. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo no? Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputado. Frente de Izquierda, lista 510. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido a Izquierda al Frente. Necesitamos un nuevo proyecto político, de izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial, Izquierda al Frente, lista 1906, Buenos Aires. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala
y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Guillermo Cane, diputado provincial, tercera sección. Frente de Izquierda, lista 510. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503, Unidad Ciudadana. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante realmente la nota que nos dio el doctor Mariano Favaloro. Ahora estamos con la doctora Ana Bocignore. Yo te presenté como pediatra y como herbeatra. ¿Qué quiere decir ser herbeatra? ¿Qué quiere decir? Médico de adolescentes. Muy bien. Que es una especialidad que ha comenzado no hace demasiado tiempo. Exacto, exacto. Bien, ¿qué te parece si empezamos con algunos trastornos alimentarios en los niños y adolescentes? Sí, a ver, a mí me interesaba charlar un poquito de lo que son los trastornos alimentarios en los chicos chiquitos. Porque hace poco tiempo atrás nosotros mismos decíamos que no existían. Por ejemplo, la anorexia infantil. Y en este momento sí sabemos que existen. Y hay varios trastornos alimentarios que deberían ser conocidos, que no son demasiado conocidos, que a veces en lo que vos decías de la cosa de la ver pacientes demasiado seguido o con poco tiempo, sobre todo en pediatría, puede llevar a errores. Y muchas veces nos pasa que nosotros cuando recibimos los chicos, son chicos que han sido bien tratados, pero que el pediatra a lo mejor desestimó lo que decía el adulto, la madre o quien fuera que llevara al chico sobre qué era lo que le estaba pasando. Y es interesante poder diferenciar que hay dos tipos de trastornos en chicos chiquitos como más, digamos, como dos vertientes. Uno es lo que se llama eating disorder, que es el trastorno alimentario en sí, y otro que se llama feeding disorder, que es el trastorno alimentario del acto de comer. Este está muy relacionado, sobre todo los dos, pero este sobre todo está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la díada, con todo lo que tiene que ver con la relación con la mamá. Y dentro de eso hay montones de cosas que se pueden armar, como fobias, como disfagia infantil, que es cuando el chico no puede tragar, como síndromes del tipo restrictivo que a veces pueden llevar a confundirse con anorexia infantil. O sea, hay mucha patología al respecto y hay a veces un poco de desconocimiento de los médicos y que me parece importante traerlo a colación, consultar cuando hay una alteración en la alimentación. Porque generalmente se habla de una anorexia o de una bulimia en el adolescente, pero
¿Existen también niños existen con esta patología? Chicos, sí, existen chicos. Lo que pasa es que a veces está como muy disimulada, porque en el chico es muy difícil que te diga que tiene una alteración de la imagen corporal, sobre todo general, pero sí te va a decir que tiene una alteración de alguna parte de su cuerpo, que puede ser desde la cara hasta raíz de muslo, panza, cualquier parte. Uh-huh. Y eso sí se ve. Bien. ¿Y a vos qué te parece cómo de pronto lo toman los medios, no? Si lo toman en forma sensacionalista, si aleccionan o enseñan, informan. Informar me parece que poco. Porque en realidad creo que se conoce poco. Pero los medios actúan a veces perniciosamente a otro nivel en los chicos. Tanto por un lado para la participar en la generación de obesidad, como en los chicos un poco más grandes y en los adolescentes, participar en todo lo que tiene que ver, ser partícipe necesario sería, en todo lo que tiene que ver con dietas muy locas de adelgazamiento, con todo lo que es la magia, que el adolescente la compra bastante frecuentemente, sobre todo porque está en un momento de mucho, digamos, con enfrentamiento con la familia, con lo cual, si puede hacer una cosa distinta, mejor. Y a su vez, no solo hace lo distinto, sino lo hace desordenado, propio del adolescente, con lo cual el daño es mucho mayor. Y en los chicos, podemos ver varias cosas. Por un lado, la aparición del sedentarismo, con la aparición del consumo cada vez mayor de alimentos ricos en grasas y ricos en hidratos de carbono, que va a provocar por un lado la obesidad infantil con un montón de consecuencias que hace años atrás no veíamos. Hace 20 años atrás, cuando uno veía una diabetes tipo 2 en un chico chiquito, le llamaba la atención. En este momento es bastante frecuente, con todas las complicaciones similares a las que tiene el adulto. Eso por un lado. Y por otro lado, las aberraciones que hacen con respecto a todo lo que tiene que ver con dietas de adelgazamiento que son impropias de la edad del paciente. Porque no nos olvidemos que puede tener detención de peso, detención de talla, dificultades en el crecimiento y en el desarrollo neurocognitivo. Hay muchas tendencias nuevas en la alimentación que son muy carentes de ciertas cosas, como el veganismo. El veganismo hay que tener cuidado porque puede ser una forma de vida, digamos, ¿no? Una concepción de vida. Pero la aplicación de eso a un chico es nefasta, porque seguramente va a tener déficit de un montón de cosas, porque a esa dieta es carente de un montón de cosas. Necesita carne que da el hierro, pues, que no lo suplanta las lentejas. Claro, y la vitamina B, por ejemplo, la B12, que es muy difícil de poder fabricar de otra manera, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ahí ya uno se metería en una cosa que tiene que ver también con la forma de pensar y la forma de vivir. Pero sí hay algo que es muy importante, que me parece que sería interesante que las madres pudieran charlar con sus chicos con respecto a qué le pasan, porque la mezcla que hay ahora entre lo que es el bullying escolar, o sea, en este momento a veces el todo tiene un nombre para una nena chiquita, sí, es decirle el acoso, ¿sí? Tenemos nombre en castellano también para eso. Sí. Una nena chiquita, estoy hablando de chicos de 5, 6, 7 años, que el peor insulto que le puede decir a la compañera es estás gorda. Sí. Y eso a veces genera en una chica con una predisposición personal y con una familia que generalmente son bastante disfuncionales, la aparición de la patología. Ana María, yo cuando era joven, y bueno, y chica, porque en algún momento lo fui, de pronto no se miraba tanto, yo era muy, muy delgada, ¿no? Recuerdo que me cantaban popotitos, ¿se acuerdan? Las piernas flacas que se le van a quebrar. Bien, yo no lo tomé en ningún momento como un bullying, para nada. Hablaba con mi mamá y bueno, y tenés que comer un poco más, te voy a alimentar, ta, 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 ta. Bueno, bien. Ahora yo digo que para cada cosa hay un nombre, ¿no? Que está bien, pero está todo exacerbado. Va más allá del nombre, porque en este momento lo que se le da mucha importancia es la imagen corporal, que en ese momento no se le daba. Claro. Y ahí sí participan mucho los medios. Porque estaban de moda las gorditas, no gorditas, las rellenitas. Y por ejemplo, ahora están de moda las vedettes, que no cantan, no bailan, no actúan.
sino que se muestran. Sí. Entonces, un adolescente que ya entre 10 y 12 años se está mirando la cola a ver si se le cayó, ¿cómo la puede mostrar? Inocentemente, ¿está? Uh-huh. Y no digo que eso condice a una violación, pero ya al enfermo es como que lo exacerba. Uh-huh. No es que estoy culpando a la que sale con la pollerita corta uh-huh. por niña que uh-huh. es, ¿no? Y la otra es, con respecto a toda la tecnología, porque ya desde los 3 años están con las tablets en la mano, entonces se pasan horas y horas, no caminan, no juegan. Nosotros saltábamos en la vereda, jugábamos a las estatuas, se jugaba la pelota en el potrero o en la vereda. La figurita, o sea, no es que uno añora esa época, pero estábamos en actividad todo el día. Sí, o sea, esto es una de las cosas que yo decía de promoción de los medios de partícipe necesario. Permanentemente, desde que el chico es muy chiquito, está recibiendo estímulos hacia cómo debe ser. Y cómo debe ser desde el punto de... Todo es lindo, bello y flaco. Entonces, todo lo que salga de eso pasa a ser un problema para la persona que lo está sufriendo, para el chico que lo está sufriendo. Y realmente la participación de los medios hace que haya como una uniformidad con respecto a cómo se debería hacer. Esto es tomado por el chico y cuanto más por el adolescente que está buscando de por sí modelos. La falta de modelos, lo que se llama toda la parte de lo que es la posmodernidad, hace que los modelos sean modelos en sí mismos, por la falta de modelos. No sé si se entiende. Perfectamente. Pero esto hace que sea bastante frecuente y muy difícil salirse del encuadre, porque el adolescente necesita forzosamente ser igual a su grupo de pares. Y todo aquel que sale de ese encuadre del grupo de pares va a tener problemas. Uh-huh. Entonces es como, o se siente mal, o empiezan todo lo que tiene que ver con la baja autoestima, con las alteraciones de la imagen, etcétera. Y eso hace, pero lo que es llamativo, que uno lo ve en los chicos más chicos esto, se ha corrido. ¿Y a partir de qué edad lo estás viendo? Y 5 o 6 años ya se ve. Es como que se corrió el trastorno alimentario en edad. Había una franja etaria y una población determinada con un nivel cultural y socioeconómico determinado cuando empezó. Y esto después se extendió a todos los niveles socioculturales y se extendió en edad. Se ve mucho más en chicos, se ve más en varones que no se veía, y se ve más en mujeres grandes, incluso posmenopáusicas. Uh-huh. Sí, yo siempre digo que el padre y la madre tienen que ser padres y madres, y cuando papá, vamos a tomar mamá, se pone la ropa de la hija adolescente, o la hija adolescente, la de la mamá, es que las dos visten iguales, y ahí el problema es familiar, ¿no es cierto? Yo hace mucho que vengo bregando que uno no puede ser amigo del hijo. Para nada. Porque si no, dejaste de cumplir tu rol. O sea, la función de padre y madre dejó de existir. Eso bueno. Hay una cuestión, ¿cómo te puedo decir? Social, donde el padre y la madre, en el mejor de los casos, que tenga padre y madre, tienen que salir ambos a trabajar. Uh-huh. Pero yo digo esto... En mi época, nos casábamos a los 23 años, a los 24 teníamos el primer hijo, a los 27 el segundo, más o menos todos iguales. En esa edad, todas terminábamos de estudiar, quizá habíamos empezado un estudio universitario, pero en mi núcleo, donde yo me he movido, ninguna se sintió frustrada por los 2 primeros años de vida del bebé, de dedicarse al bebé. Las que tenían, tenían la niñera, y las que no, la suegra o la madre. Yo con mis 23 añitos dije, si mis hijos no salen como a mí me gusta, como a mí me criaron, la culpa va a ser mía y no de la niñera, no podía, no de mi suegra ni de mi suegro. Entonces, yo creo que teníamos los 23 años muy bien puestos, porque ahora la mamá no deja de lado nada, porque se va a trastocar su carrera cuando no se da cuenta que su carrera puede seguir toda la vida. No es solo su carrera, su imagen. Si yo soy eternamente joven, el que sigue no puede crecer. Tiene que ser eternamente niño.
con lo cual eso también produce mucha alteración, hablando de imagen corporal. Sí, de imagen corporal. O sea que me tocó dar una charla muy importante en Costa Salguero, donde tenía que hablar de drogadicción en los tres, digamos, primario, secundario y universitario, y qué se está haciendo actualmente. Y yo digo, no podemos dejarlo a la educación, a la instrucción, ¿no es cierto? No. Porque la droga empieza desde pequeños. La mala formación de una alimentación empieza desde la cuna. Yo no estoy estoy en desacuerdo con los pediatras que dicen el bebé tiene que tener libre albedrío y tomar cuantas veces necesite. Y hay madres, y me tocó en mi núcleo familiar, que están agotadas, que no duermen, porque el bebé está prendido en la teta las 24 horas del día. Entonces, y eso no sirve. Ni siquiera se llena la mama. Exactamente. Entonces ya pienso que esa es una de las primeras adicciones que tienen y perjudicial para una familia. Mira, tomándolo desde el punto de vista de lo que son las adicciones, se está hablando de lo que es consumo problemático, que sería el paso previo a ser una adicción, en trastornos de la alimentación. Exacto. O sea, si lo tomás desde esa concepción, exacto, de que es una adicción más y tiene muchas cosas en común, desde la conducta obsesiva, la cosa compulsiva, podría ser tomar como lo que es consumo problemático directamente ya una adicción a no comer, a comer mal, a vomitar, que esas son las cosas que uno ve, ¿no? Exactamente. Anita, vos sabés que te quiero mucho y te aprecio como profesional, pero no puedo seguir con el tema que da para más, y que en un próximo programa yo te prometo que vamos a, porque es necesario educar a la gente desde el micrófono, vamos a continuar en un próximo programa. Bueno, al corte tan pedido, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Hermosa charla con la doctora Bonsignore, que bueno, hace años que nos conocemos, y ya estamos con el doctor Eduardo Silvestre, ¿no es cierto? Y ya dije que era del Hospital Garrahan y que también hace 28 años que yo lo conozco, porque asiduamente venía al Garrahan, se acercaba a la oficina donde teníamos instalado nuestra pequeña radio. Hace tiempo. Bien. El tema, ¿no es cierto?, si es necesario que un niño con una enfermedad crónica, como se ven en el Hospital Garrahan, en especial en el Gutiérrez, ¿tiene que estar hospitalizado de por vida? A ver, nunca es bueno que un niño esté hospitalizado. El mejor lugar para un niño es su casa, en su hogar, digamos, con sus cosas cotidianas, con sus afectos, con sus mascotas. Por supuesto que es necesario muchas veces hospitalizar a un niño, pero los conceptos van cambiando. Hoy se habló mucho del tema del estrés y de las experiencias traumáticas en los chicos. Una internación puede significar para un niño pequeño una experiencia traumática importantísima que lo puede condicionar para toda la vida, ¿no? Y ustedes saben que el estrés de los adultos, ¿sí?,
se inicia en la niñez, casi sin excepción. O sea, aquella persona que va a sufrir patologías relacionadas con el estrés en la adulta, digo, casi sin excepción, el problema empezó en la infancia. Y llamativamente no se diagnostica, ¿no? Así que ese es un tema interesante para charlar otro día. Pero bueno, con respecto a la internación, es esto, la internación constituye, digamos, una problemática para el paciente, para su familia y para el sistema de salud. El sistema de salud y más las camas pediátricas están colapsadas. Bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, si no lo sabes, no tenés por qué saberlo? Una cama pediátrica actualmente. Una cama pediátrica en el Hospital Garrahan en Sala cuesta aproximadamente 5.000 pesos diarios. Y una cama de terapia intensiva el doble o más. Pero además de los costos, ¿sí?, es la disponibilidad, ¿sí? Acá hay dos representantes de hospitales que tenemos serios problemas, el Hospital Gutiérrez y el Hospital Garrahan, con las camas de internación. A veces tenemos necesidad de suspender cirugías complejas, trasplantes y demás, porque no tenemos posibilidad de internar pacientes que lo requieren. Y quizás, seguro, por lo menos en lo que a mi hospital respecta y seguro que en el Gutiérrez también, hay niños internados que con la tecnología actual y con los conocimientos actuales podrían estar, digamos, en su casa, atendidos con la misma calidad y excelencia que se le brinda en el hospital. En realidad, cualquier paciente superado el proceso agudo, digamos, cualquier tipo de enfermedad, si está estable, o sea, la enorme mayoría de las enfermedades podrían, digamos, si las condiciones de la vivienda son adecuadas y si hay continencia familiar, podrían recibir muchas prestaciones que reciben estando internados en un hospital o en un sanatorio privado, lo podrían hacer en su casa. Vuelvo a sentir, con los enormes beneficios que significa para el paciente, para su familia, para evitar el desarraigo, para evitar justamente que sea vivido como traumático, sumarle un factor más al padecimiento que produce su enfermedad, sumarle el padecimiento de la hospitalización. Entonces lo interesante es que tomemos conciencia de todo esto, porque la internación domiciliaria en niños es un recurso subutilizado, ¿sí? También lo es en adultos, pero mucho más en niños. La internación domiciliaria en niños comenzó, en adultos en realidad, en la Argentina comenzó allá por el año mediados de los 80, cuando en Canadá había empezado en el año 47. Y lo interesante es, el primer paciente pediátrico con internación domiciliaria salió del Hospital Garrahan y a lo indio, como decimos nosotros. ¿Qué significa a lo indio? Digo, corría el año 88, 89, no recuerdo bien, y un prestigioso pediatra que vos conociste seguro y admirabas como admiramos todos nosotros, el doctor Pedro Sarrasqueta, ¿sí? Vos también seguro lo conociste. Teníamos un paciente internado, casi no existía la internación domiciliaria en niños, no existía mandar un niño a la casa. Bueno, teníamos un pacientito que había tenido un problema respiratorio, una displasia broncopulmonar, era un prematuro y estaba con dependencia absoluta de oxígeno. O sea, estaba bien, pero lo desconectábamos del oxígeno, nada, y no, el paciente no toleraba. Entonces estaba meses internado, era, digo, nuestra mascota, todos lo conocíamos. Y el chico andaba bárbaro, se alimentaba y todo lo demás, pero lo destetábamos del oxígeno y no podía estar. Entonces Pedro, digamos, en ese entonces dice, ¿y por qué no conseguimos oxígeno y lo mandamos a la casa? Pedro, con oxígeno en la casa, nosotros, sus mismos compañeros, yo en ese entonces era un jovenzuelo, digamos, que recién terminaba mi residencia. Yo recuerdo de Pedro que era muy innovador, pero tenía todo un aspecto de una persona que no estaba en sus cabales. Lo estaba ahí mucho, digamos. Por eso, ¿no? Pero era real. Bueno, sí. La hago corta. Digo, después de discutir entre nosotros y todo demás,
Pedro, digamos, como cuando se proponía una cosa lo lograba. Sí. Por supuesto que fue muy difícil conseguir el oxígeno, eran tubos enormes, trasladar, acomodar. La familia era una familia muy participativa, continente, las condiciones del hogar eran apropiadas, se daban las cosas. Pero lo concreto es que ese pacientito fue a su casa con el tubo de oxígeno. Claro, no estaba armado el sistema ni nada, o sea, no se podía ver. Entonces Pedro, cuando salía o alguno de nosotros, podía pasar por la casa, pero el paciente tenía que venir al hospital a controlarse, entonces tenía que buscar a un vecino que traía una camioneta y subir un tubo de oxígeno enorme y cosas, y a veces se quedaba sin oxígeno. Bueno, un despiole terrible, y uso la palabra despiole porque sí, eso es lo que era, digamos, eso es lo que era. Bueno, lo concreto que fue pasando el tiempo, una de las veces se queda sin oxígeno, llega al hospital, digamos, todo lo demás, y de repente, pero vino hace una hora que está sin oxígeno, lo dejamos sin oxígeno, bueno, el niño es hoy un adulto, digamos, está sin oxígeno, la familia cree que nosotros, Hospital Garrahan, lo curamos, se curó solo, digamos, ¿sí? Y yo creo que la conducta que en ese momento tomó la institución a partir, digamos, de una persona innovadora como fue Pedro, entonces, sin duda, digamos, fue el factor más importante, porque este niño, estando internado, ¿sí?, seguramente hubiese contraído infecciones, hubiese entrado, digamos, y padecido todo lo que implica la internación nosocomial. Varias preguntas. Por ejemplo, mamá y papá se sienten más seguros. Yo me pongo en la mentalidad, uh-huh, ¿no? Yo sé que la realidad es otra, pero nos están escuchando. Uno dice, yo me siento seguro porque sé que ahí lo están cuidando continuamente. Entonces, y en mi casa, yo tendré que pagar todos los elementos, y ¿podré yo absorber eso? Buenísima la pregunta. A ver, por supuesto que cuando hablamos de dar las condiciones, no es que no estoy proponiendo hacer lo que hicimos en el año 88. Digamos, el niño, perdón, internado en su domicilio, tiene que estar con todo lo que necesita, enfermeras, kinesiólogas, médicos, ¿está? Bueno, lo concreto es que es posible, digamos, en la actualidad hay buenas empresas que pueden proveer el recurso necesario, ¿tá?, y eficiente, y con la calidad que necesita para llevarlo adelante. Cosas que la gente no sabe: la internación domiciliaria está incluida dentro del PMO, del Plan Médico Obligatorio, o sea que las obras sociales tienen la obligación de cumplirla, ¿sí? Ahora, si es buenísimo esto, si es bueno para la familia, para el niño, para el sistema de salud, ¿por qué no se implementa? Bueno, ese es un problema para discutir, y necesitaríamos otros participantes también. Nosotros, nos pasa en el hospital que cuando el niño, si no tiene obra social, no podemos hacerlo, ¿sí? Porque el Estado hasta el día de hoy no ha tomado esto como una problemática. Hay algunas experiencias en hospitales públicos, en el hospital de la comunidad en Mar del Plata se hizo una experiencia, pero en general en hospitales públicos no está. O sea que una de las condiciones en la actualidad es que tenga obra social. Y cuando tiene obra social, digo, surgen innumerable cantidad de dificultades y problemas que la obra social termina, digamos, en teoría le sale más barato, porque eso también es importante decir, digamos, a nivel mundial, y esto está documentado, ¿sí? Es más barato, ¿tá? A pesar, un niño internado con una patología compleja, a pesar de que le tengamos que mandar al kinesiólogo, al traumatólogo, todo lo que le tengamos que mandar, es más barato que eso mismo se haga en el hospital. Y Silvestre, te hago otra pregunta. Por ejemplo, a ver si yo entendí bien, ¿hay algunas obras sociales que se niegan a esto? Ponen trabas, digo, y los mismos médicos, entran en el... Porque, ¿vos sabes por qué te lo digo? Sí. Mira, esto hay que divulgarlo. Nosotros hacemos mucha solidaridad y conseguimos siempre un montón de cosas que la gente no sabe que lo conseguimos en forma legal. Existe la Defensoría del Pueblo, donde se presenta un recurso de amparo y ahí nomasito tienen que responder.
Y si no, se acercan a un medio de comunicación que siempre damos la mano, pero lo digo para la gente que está escuchando. No, seguro, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, más que la cosa compulsiva, lo importantísimo es la concientización. Que los médicos, la gente y todo tengamos conciencia de la importancia y de los beneficios que tiene este recurso, ¿no? Yo les propongo algo. En el mes de noviembre, yo me presento todos los años para un premio que dan en la AMA. Voy a hacer un programa especial en el cual quedan los dos invitados, pero me tienen que ayudar a armar el programa con toda digamos, cinco profesionales que serían importantes para la difusión. Y ya me sacan del aire. Pido mil disculpas. Les agradezco la presencia de ustedes, pero los comprometí en el aire. Muchísimas gracias por escucharnos y ya saben, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Volando salimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día van a ganar los que tienen que ganar. El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre.